Amigo mío, te escribo debido a circunstancias de lo más acuciantes. Hace poco desenterramos una extraña estatuilla que nuestros guías identificaron como Itaqua, una deidad local. Se quedaron aterrorizados. Desde entonces nos hemos visto asaltados por extrañas tormentas y criaturas aún más extrañas que nos siguen allí a donde vamos. Temo que esta carta será nuestra última correspondencia, pues incluso ahora... Oigo los aullidos de algo peor que los lobos. Si te llega esta carta, ten cuidado y envía ayuda con la mayor presteza. Doctora Ashley Lott. Hola, amigos, bienvenidos a ¿A qué se juega? Soy Edco y volvemos a El símbolo arcano, uno de los primeros juegos que jugué en el canal y hace casi dos años. ¿eh? Eh, ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Eh, el símbolo arcano se le conoce popularmente como el Arkham Horror de Dados. Y de hecho, esto es lo que es: una, un juego de dados. Eh, voy a tirar dados como si no hubiera un mañana y a ver si trago quina o a ver si sobrevivo. Ya os digo que casi siempre pierdo. Y bueno, está basado en el universo Arkham Horror, basado en los universos de Lovecraft. Ya sabéis, investigadores luchando contra bichos eh, cósmicos, horrores sobrenaturales y, y portales dimensionales que hay que cerrar porque si no, el mundo se va a pique. Y como siempre, nosotros lo tenemos que salvar. El símbolo arcano está diseñado por Richard Lonius y Kevin Wilson, que eran también los diseñadores de la segunda edición del Arca de Mesa, y como siempre, pues está editado por Fantasy Flight y Edge en su momento, que ahora ya ya sabéis que este matrimonio se rompió, al menos de cara al público eh, hace ya un tiempo, ¿vale? Pues venga, eh, si os acordáis en la partida que, que jugué ya hace tiempo, eh, estrenábamos prácticamente la, la expansión Augurios del Faraón, en ese momento estaba recién salidita del horno, pero he decidido que voy a jugar otra de las expansiones de Augurios y que de hecho es mi favorita, y es esta de aquí Augurios de Hielo, ¿vale? En Augurios de Hielo, eh, nuestros investigadores se van a Alaska, y a habéis oído un poco la, la introducción y bueno, tenemos que resolver misterios ahí en las montañas y ya veréis que como siempre con las expansiones de augurios pues se introducen mecánicas nuevas en el juego que hace que la cosa cambie completamente, hace el juego mucho más narrativo y por supuesto para mi gusto lo hace mejor, ¿vale? Eh, solo os diré que si os atrae este juego y os compráis el juego básico, veréis que las reglas son muy parecidas pero no son tan narrativas, son más de voy aquí, tiro los dados y hago esto, mientras que aquí hay un sentido de historia un poco más curra. ¿Vale? Ya veréis que todas, yo siempre lo digo cuando me lo preguntáis, las expansiones de augurios, augurios de hielo, augurios de las profundidades y augurios del faraón son mis favoritas. Luego también está Portales de Arkham, que fue digamos un punto de inflexión en la serie Símbolo Arcano, porque fue la que introdujo las cartas de aventura que se ponen boca abajo de colores y cosas por el estilo, ¿vale? Y luego está Fuerzas Ocultas, que era un poco más de lo mismo para el juego base. Con un par de mecánicas nuevas, pero eran más de lo mismo. Mucha gente se quejaba de que este juego era muy fácil, eh, Fuerzas Ocultas añadía dificultad, y luego Portales de Arkham y ya la serie de augurios eh, introduce unos cambios que prácticamente eh, cambian el juego de arriba a abajo. ¿vale? Por supuesto, siempre las mecánicas de tirar los dados y resolver tareas se mantienen, eh, ahora lo repasaremos un poquito, pero aquí la historia toma un papel mucho más protagonista y creo que lo veremos. Eh, pronto, ¿vale? Ahora cuando voy a preparar la partida ya veréis cómo se prepara y se tiene que, ya veis que tendremos dos actos y no podremos llegar al segundo hasta que resolvamos cosas del primero, es decir, todo lleva un orden un poco más lineal, que lo, en lo cual hace que todo sea una experiencia un poco más eh, cohesiva y mucho más narrativa, ¿vale? Pues venga, ya dejo de enrollarme, vamos a jugar Augurios de Hielo, ya tenía ganas, vamos a ver cómo se prepara una partida del símbolo arcano con Augurios de Hielo. Bueno, para jugar augurios de hielo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que hay algunos componentes que solo son de esta expansión y solo se usan si jugamos a esta expansión. Por ejemplo, las fichas de tormenta. Estas fichas de tormenta tienen, como podéis ver, por un lado unas nubecitas, por el otro lado tienen efectos negativos y estas se colocan boca abajo y se tienen que robar al azar, ¿vale? Yo las tengo aquí, ya robaré un poco sin mirar, pero me, me, es mucho más cómodo tenerlas en un lugar parecido a este. Luego tenemos el mazo de mitos, ¿de acuerdo? Si tenéis el símbolo arcano normal, hay un mazo de mitos, hay que sustituirlo. Quitamos ese y colocamos este cada expansión de augurios tiene su propio mazo de mitos este es el de augurios de hielo y lo coloco aquí y el otro no lo mezcléis estas cartas no se mezclan de acuerdo lo mismo pasa con el mazo de aventuras fijaros que ya sabéis cómo van las aventuras tenemos aquí lo que nos explica tenemos las tareas que hay que resolver este mazo sustituye completamente a los mazos de aventuras del juego básico y de fuerzas ocultas de acuerdo y lo que tenemos que hacer también es que si os fijáis si os acordáis también un poco de augurios del faraón están divididos en dos digamos submazos. El acto 1 y el acto 2 está aquí indicado. De momento el acto 2 lo podemos apartar porque hasta que no lleguemos a él no podremos jugar con esos con esas cartas, perdón. Mientras que estas aventuras, las del acto 1, las dejo más a mano porque ahora las necesitaremos ya para la preparación de la partida. Muy bien, continuamos. Ahora ya tenemos todo, eh, son, digamos, componentes que usamos eh, con otras eh, expansiones y con el juego básico. Las fichas de símbolo arcano, las fichas de pista, las tengo a mano, ¿de acuerdo? También tengo aquí las fichas de perdición, por supuesto, que vamos a necesitar para el primigenio, los dados, el reloj. Estos dados de aquí, blanco y negro, ya sabéis que son de fuerzas ocultas. Si no tenéis esa expansión, estos dados no los tendréis, ¿de acuerdo? No son necesarios para jugar. Simplemente añaden una mecánica nueva que son la bendición y la maldición. Un Clásico de Arkham Horror, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo las cartas de Bendito y Maldito, tengo los dados también, los vamos a utilizar. Muy bien. Aquí tengo las cartas de aventuras de otros mundos. Estes, eh, estas son las únicas cartas de aventuras que se mezclan y se juegan independientemente de la, de la expansión que estés utilizando. Así que estas son las cartas eh, del juego base, ¿de acuerdo? Y las cartas de todas las expansiones que han ido saliendo se juntan y se forma el mazo de aventuras de otros mundos. Luego por aquí tenemos las cartitas, tenemos los aliados, los objetos comunes, los objetos únicos, los hechizos y las habilidades, creo que se llaman, ¿vale? Eh, aquí también se pueden juntar todas, aquí están las de, tanto las de augurios de hielo, como augurios del faraón, como augurios de las profundidades, están absolutamente todas. Y luego, por supuesto, pues lo que ya he dicho, las cartas de bendito y maldito, que son las que vienen en fuerzas ocultas, ¿vale? Y aquí, por supuesto, tengo la bolsita de la muerte, que esta no es la clásica, es la que tengo para el símbolo arcano, ¿vale? Con los monstruos. Eh, Sí que os voy a decir una cosita. Solo hay monstruos del juego base, ¿de acuerdo? Y de la expansión augurios de hielo. Es para que me salgan monstruos un poco más temáticos, ¿vale? Los demás los he apartado, pero en teoría se pueden juntar todos y jugar. Yo esto solo lo he hecho para que sea la partida más temática, no por otra cosa. Eso sí, acordaos que los monstruos que tienen una máscara, ¿de acuerdo? Ya veréis que por aquí algunos tienen una máscara dibujada. Esos no juegan, a no ser que eh, ni Arlatotep sea tu primigenio. Si ni Arlatotel no es el primigenio, los tenéis que quitar de la partida, ¿vale? Pues muy bien, aquí tengo la reserva de monstruos y bueno, ya hemos visto los componentes que vamos a utilizar para esta partida acá. Ahora ya voy a pasar a la preparación para ver cómo tenemos que ir colocándolo todo. Conoceremos eh, al primigenio contra el que nos vamos a enfrentar, que ya os digo ahora que he elegido el fácil de los tres que vienen en la caja de augurios de hielo bueno el fácil dicen que es dificultad normal luego otro es difícil y luego el otro es dificultad locura vale vamos a probar con el normalito a ver si consigo derrotarlo ya os digo yo que nunca he ganado a una partida a augurios de hielo así que voy a probar a ver si tengo suerte esta vez bueno, pues empecemos por el principio. Aquí tenemos la carta de medidor que la vamos a necesitar si jugamos la modalidad de juego Expedición en Alaska, que es como se llama la modalidad de jugar a Augurios de Hielo, ¿de acuerdo? Esta carta tiene dos caras, verano... E invierno invierno es digamos la, la versión difícil mientras que verano es la versión más sencilla pues yo voy a jugar por supuesto verano ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos un efecto a medianoche que es a medianoche si los investigadores tienen cero suministros cada investigador pierde uno de resistencia suministros diréis pues sí aquí tenemos suministros tenemos que son digamos recursos que podemos ir gastando para evitar efectos eh, malos para nosotros vale y también podemos irlos ganando pues para irnos preparando para la expedición a las montañas de Alaska, que va a ser complicada. Entonces nosotros tenemos que empezar. Tenemos aquí dos fichas de suministros, como podéis ver, con un más 20, ¿de acuerdo? Un más 10. O un 0, digamos, y tenemos que colocar la cara del más 10 en el 5. Es decir, tenemos 15 suministros. Entonces, esto irá bajando. Cuando baje aquí, tendremos 10. Cuando bajemos al 9, le tendremos que dar la vuelta y simplemente estaremos en 9. ¿Que vamos subiendo y nos colocamos en 19 y subimos? Pues colocamos la ficha de 20 aquí y si subimos más, tendremos 20 y pico. ¿vale? Así que esto lo colocamos así para saber que tenemos eh, 15 suministros. Luego tenemos aquí una ficha de día, es con este solecito de aquí, y la tenemos que colocar en el día 1, ¿vale? Como podéis ver, aquí hay como una semana, son siete días, y ya veréis que esto va avanzando cada vez que de la medianoche, ya sabéis que es un día completo en el símbolo arcano, iremos avanzando y cada vez que avancemos más se complicará más la cosa, como siempre. De momento, solecito, es verano, no pasa absolutamente nada. Muy bien, esta ficha la dejo a mano, esta carta de medidor la dejamos aquí, y aquí tenemos el campamento de expedición, que como podéis ver, eh, tiene dos caras, pero aquí no tiene absolutamente nada, así que la dejamos así y es digamos lo que sustituye lo que equivale a la entrada del museo. Si tenéis el juego base, ya sabéis que estamos en un museo, en el museo de Arkham y en la entrada podemos hacer distintas cosas. Pues aquí, en el campamento de la expedición, también podremos hacer cosas en momentos determinados del turno y aquí es donde todos nuestros investigadores van a empezar la partida. Si resolvemos una aventura, ya sabéis que la carta de aventura se va, la ganamos como trofeo y entonces nuestros eh, investigadores siempre vuelven aquí. Es como la entrada del museo, y entonces aquí es donde podemos gastar trofeos en momentos determinados pues, para conseguir beneficios para nosotros. Pues venga, el campamento de la expedición que solo se usará, por supuesto, si jugamos a expedición en Alaska. Continuamos. Pues venga, vamos a conocer por fin al primigenio al que nos vamos a enfrentar. Aquí tenemos a Ran de Goth, el hambre insaciable, ¿de acuerdo? Y nos dice aquí: cuando se añadan uno o más símbolos arcanos a esta carta, un investigador pierde dos de resistencia. Pues vamos bien, si un investigador es devorado por esta capacidad, añade dos fichas de perdición al medidor de perdición en lugar de una. Pues oye, qué bien. Fijaros que vamos a necesitar diez símbolos arcanos para acabar con él, para mantenerlo a raya, y cada vez que ataquemos necesitaremos dos símbolos de calavera, ¿vale? Este es el medidor de perdición fijaros que sólo tiene ocho espacios y aquí eh, recordad que esto es un espacio de perdición normal esto hace aparecer un monstruo y estos de aquí harán que se coloquen eh, fichas de tormenta en las aventuras esto ya lo veremos en su momento cuando se produzca pero que sepáis que es una novedad de esta expansión vale y aquí por supuesto tenemos la capacidad de ataque de rante que ya la veremos en caso de que el primigenio despierte y nos tenga que atacar ya sabéis que esto de aquí no sirve para nada más vale y pues podríamos pasar a conocer ya nuestros cuatro investigadores que os parece He, he, he digamos eh, juntado un equipo que yo creo que tiene buena pinta. A ver si no son los tristes de Anchorage, porque si no va a ir la cosa fatal. Venga, ¿quién tenemos por aquí? Pues fijaros, Tony Morgan. Si no estoy equivocado, este señor de aquí debuta en el canal. Tiene 4 de cordura, 6 de resistencia y es un cazarrecompensas. Y siempre atrapa a su hombre. Esta es su capacidad que dice: cuando intente una aventura que tenga un monstruo, Tony obtiene el dado rojo de forma gratuita, incluso si está bloqueado si habéis jugado al símbolo arcano ya sabéis que esto es buenísimo el dado rojo es un dado muy potente que nos podemos añadir a las tiradas y que él lo puede obtener de forma gratuita, pero ojo, siempre que haya un monstruo en la aventura que vamos a intentar y él inicia, inicia las aventuras con dos objetos iniciales, bueno, las aventuras, la partida por supuesto, no cada aventura, y aquí tengo pues su fichita, ya sabéis que estas fichitas no me gustan nada, pero como de algunos investigadores que he elegido para la partida acá no tengo miniatura del de mansiones de la locura, pues vamos a jugar con las fichas con las que viene el, el propio símbolo arcano, ¿vale? Que sepáis que solo he elegido investigadores también de augurios de hielo, que es las cartas que tienen este simbolito de aquí. Así que todo lo que vais a ver, estos eh, investigadores son de esta expansión, ¿vale? ¿Quién más tenemos por aquí? Pues mirad, Agnes Baker, la camarera, una vieja conocida del canal, 6 de cordura, 4 de resistencia, empieza con 3 hechizos, cuidadín, ¿eh? Tres hechizos y tiene una habilidad llamada vidas pasadas. Cuando Agnes asegure un dado en uno de sus hechizos, puede cambiar el resultado de dicho dado a un resultado de su elección. Esto es buenísimo, porque sabemos que normalmente un hechizo nos permite... Eh, asegurar un dado pero con un resultado que haya salido nosotros podemos elegir qué dado aseguramos pero en, cual, en este caso podríamos coger cualquier dado colocar la cara que queramos y a tomar por culo muy bien pues venga agnes nos fiamos de ti aquí tenemos a agnes ¿quién más nos va a acompañar? pues hombre mi periodista favorito el reportero maldito rex murci 5 y 5. Bastante equilibrado. Empieza con un hechizo y una ficha de pista, que ya recordaremos lo que hacían. Y tenemos en busca de la verdad. Cuando se añadan una o más fichas de perdición al medidor de perdición, Rex obtiene una pista. Bien. Y aquí nos dice, una vez por partida, ojo, esto si lo gastamos, acordémonos que no lo podemos hacer más, Rex puede gastar cuatro fichas de pista para retirar una ficha de perdición del medidor de perdición. Bueno, esto nos puede ir bien, nos permite por supuesto ganar tiempo antes de que el primigenio despierte. ¿Y quién nos queda como último investigador? Pues amigos, una favorita del canal, Lily Chen, claro que sí. 5 y 5 empieza con dos objetos únicos y una ficha de pista, no está nada mal. Y es la artista marcial, ya la conocemos y tiene una habilidad llamada Yin y Yang. Y que nos dice así, en cualquier momento, es decir, no tiene que ser ni, ni siquiera su turno, Lily puede recuperar... Eh, perdón, Lily puede gastar uno de cordura para recuperar uno de resistencia o bien gastar uno de resistencia para recuperar uno de cordura. Ella puede ir gestionando su cordura y su resistencia ya que tiene un dominio de su espíritu increíble. Eso sí, no puede realizar esta acción si al hacerlo se quedara sin cordura o resistencia. No nos podemos quedar a cero. ¿Vale? Pues muy bien, aquí tenemos a Lily y será cuestión ya de preparar las aventuras iniciales, dar a nuestros investigadores que están aquí los tristes de Anchorage, pues les daremos sus objetos iniciales y estaría todo listo para empezar la partida acá. Bueno, pues venga, vamos a preparar las aventuras iniciales, recordad que tienen que ser todas de la etapa 1, la etapa 2 la tengo puesta aparte y voy a mezclar un poquito estas cartas, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que colocar tres boca arriba. Y tres boca abajo, ¿vale? Y luego ya dejaremos el mazo ahí para ir robando de esas cartas hasta que pasemos a la etapa 2, que sustituirá a este mazo por completo y este mazo ya no jugará más, ¿vale? Así que digamos que eh, la etapa 1 es la etapa de, digamos, eh, cargarse hasta, hasta las trancas de objetos, de armas y todo lo que podamos. Y luego cuando pasemos al, a la etapa 2 ya vamos a pillar lo que no está escrito. Pues venga, voy a cortar. Y voy a robar de abajo tres cartas boca arriba. Y son una ventisca sobrenatural, tenemos eh, delirios claustrofóbicos, tenemos por aquí, ¿qué más tenemos? un puesto comercial el puesto comercial de Barnet, y ahora colocaremos tres cartas boca abajo aquí tenemos una carta de los humedales aquí tenemos una carta de Fairbanks que es el pueblo y aquí tenemos el campamento base muy bien estas serán las seis primeras cartas de aventura ahora este es el mazo voy a cortar otra vez si, eh, solo para que veáis que esta carta es información pública sabemos que la siguiente carta que vendrá en este caso es de color verde vale lo he hecho porque la otra ya se veía demasiado rato pero entonces eh, cuando robemos la siguiente carta veremos de qué colores esa información siempre es pública tú sabes que va a venir por supuesto boca abajo pues venga dejamos este mazo aquí boca abajo recordemos que también vamos a usar el mazo de otros mundos vale pues lo mezclo un poquito y también sin mirar ninguna de estas cartas lo colocamos al lado del mazo de etapa que vayamos a usar sea el 1 sea el 2 en este caso la etapa 1 y sabemos que podemos robar aventuras de este mazo en el caso de que una recompensa de carta o, un, o una penalización de carta nos lo haga robar muy bien pues venga voy a separar esto un poquito más porque aún nos falta añadir otra carta más de acuerdo y es que eh, esta expansión además viene con cuatro cartas que las llama de aventura especial tenemos la llegada hacia lo salvaje ascenso traicionero y el corazón de las tinieblas vale entonces esta es la primera que tiene que entrar en juego la llegada llegamos a Alaska y esta carta es una aventura que también estará en juego y la podemos completar y fijaros que si la completamos la recompensa es pon en juego la aventura especial hacia lo salvaje de acuerdo hacia lo salvaje sería esta aventura de aquí y la recompensa de esta aventura de aquí es avanza a la etapa 2 es decir Avanzaremos a la etapa 2 si superamos estas dos aventuras. Estas aventuras están aquí. Y mientras no las vayamos resolviendo, pues estaremos en la etapa 1. Y finalmente, la etapa 2, pues tendrá dos aventuras especiales más que también se tienen que hacer en orden, ¿vale? Fijaros que esta nos da 3 trofeos y esta nos da 5, 5 y 5. Estas son potentes, ¿vale? Pero llegar aquí, por supuesto, estará, estará complicadito. De momento, estas tres cartas las puedo dejar aparte y esta de aquí, la llegada, eh, sí que sigue en juego, ¿vale? Pues venga, la colocamos aquí, colocamos aquí nuestros investigadores voy a repartir todo un poco para que quede bien ordenadito y vamos ya a robar nuestros objetos iniciales y por supuesto vamos a empezar todos eso sí en el campamento de la expedición que esto lo puedo hacer ya, ¿vale? Colocamos todas nuestras fichitas aquí y estamos pues en el campamento, acabamos de llegar a Alaska y nos dicen que pues por las montañas pasan cosas extrañas. Pues venga, vamos a ver con qué empezamos y a ver qué tenemos para combatir este mal que se nos viene encima tú. Bueno, pues aquí están nuestros investigadores. Venga, fichita de pista para Rex Murphy, eh, fichita de pista para Lily Chen y empecemos a robar cartas. Rex Murphy tiene un hechizo. Pues venga, mezclo un poquito los hechizos. Ya los había mezclado antes, pero para que veáis aquí que lo robamos todo al momento. Pues tenemos... Un tercer ojo, descartar después de que lances los dados para cambiar cualquier cantidad de resultados a resultados de pergamino. Pues venga, ya tenemos aquí un hechizo para Rex Murphy. Y recordemos que Agnes empieza con tres. Pues venga, corto por aquí y robamos estos tres hechizos para Agnes. Vamos a ver qué tenemos. Pues mirad, videncia. Descartar al comienzo de tu turno para mirar las cuatro primeras cartas del mazo de mitos. No está nada mal. Coloca una en la parte inferior del mazo de mitos y devuelve el resto a la parte superior en cualquier orden. Fantástico, esto nos permite manipular el mazo de mitos. Este de aquí es llamas purificadoras. Después de, que, de, perdón, después de que cualquier investigador lance los dados, descartar para derrotar a un monstruo. Recordad que podemos derrotar al monstruo que queramos por la cara. Si tiene un requisito de terror, puedes derrotar a un monstruo adicional que tenga un requisito de terror. Bueno, pues oye. Las llamas purificadores nos permiten matar a bichos que esparcen el terror por el territorio. Y las nieblas de relé, que ya sabéis que si tiene este cuadrito de aquí, es que nos permite asegurar dados. Por su habilidad, pues podemos asegurar el dado que queramos por la cara que queramos. Muy bien, pues ya hemos robado los, los hechizos. ¿Qué tenemos más? Eh, Lili tiene dos objetos únicos. Pues venga, aquí tenemos el mazo de objetos únicos. Que ya sabéis que en general son los dados que nos añaden los dados rojo y amarillo. A, a nuestra reserva de dados cuando tengamos que tirar. Pues venga, vamos a robar esta de aquí, que es una llave de plata, que nos añade el dado rojo, fantástico. Y vamos a robar, pues, la espada encantada, que hace exactamente lo mismo. Podremos usar el dado rojo. Mientras que Tony empieza con dos objetos eh, comunes así que vamos a robar de este mazo de aquí y probablemente pues nos añadan el dado amarillo normalmente el dado amarillo es menos potente por supuesto suele estar en los objetos comunes pero aquí tenemos un lanzallamas que nos permite o usar el dado amarillo o el dado rojo los dos no y aquí que tenemos pues un trineo de perros fantástico nos permite usar el dado amarillo perdón y además nos dice descartar antes de que cualquier investigador lance los dados para darle el dado amarillo no sólo Sirve para Tony, sino que lo podemos gastar para dárselo a cualquier otro investigador. Estos estos objetos me gustan. Muy bien. Pues ahora sí, ya hemos robado todos nuestros objetos iniciales, estamos listos para empezar, sería cuestión de empezar pues con la primera carta de mitos, que es el inicio de la partida, ya lo sabéis. Bueno, pues vamos a empezar ya la partida, que empecemos con el primer turno. Recordemos que necesitamos designar un jugador inicial, en mi caso va a ser Rex Murphy, más que nada porque está arriba, y luego iré en este orden todo el rato: Rex, Lily, Tony y Agnes. Y volveremos a Rex, ¿de acuerdo? También recordad que empieza la partida con el reloj marcando la medianoche, ¿de acuerdo? Siempre es medianoche en, en el símbolo arcano, nunca son las 12 del mediodía. Representa que nuestros investigadores duermen durante las 12 horas del día, ¿vale? Son así de vagos. Entonces nosotros básicamente iremos moviendo el reloj. Durante cada turno, ya os acordáis, y cada vez que venga aquí dará la medianoche, ¿vale? No hay mediodía, solo recordar eso. Pues muy bien, empieza el reloj aquí en medianoche. Lo que pasa es que en la primera ronda, en el primer turno, los efectos de a medianoche, ¿vale? No tienen efecto. Lo que sí que tenemos que hacer antes de empezar, por eso, es robar una carta de mitos y resolverla. Pues venga, vamos a resolver una carta de mitos y a ver qué nos propone. Recordad que estamos usando las cartas de mitos de augurios de, de hielo, ¿de acuerdo? Y estas cartas de mitos, como podéis ver, tienen dos efectos: uno superior y uno inferior. Esta carta se titula Una expedición fallida. Pues empezamos bien. Bueno, pues por suerte parece que la expedición fallida no era la nuestra. Menos mal. Llegamos a Alaska y ya nos encontramos a Peña Muerta. Nos dice saquear a los muertos congelados y nos dice cada investigador pierde uno de cordura y obtiene un objeto común o un suministro. No está mal. O podemos darles sepultura. Haz avanzar el reloj, perdemos tiempo enterrándolos, pero cada investigador recupera su cordura por completo. Bien, las reglas nos dicen que el efecto inferior no lo podemos elegir si no podemos cumplir sus condiciones al 100%, ¿de acuerdo? En este momento tampoco me interesaría, porque esta de aquí, al tener todos la cordura a tope, nos interesaría, nos interesaría hacer esto para ganar objetos. O suministros. Ya veréis que los suministros son muy importantes también. Pues venga, voy a elegir, aunque, aunque quizá no sea lo más moral, yo creo que Agnes seguramente está un poco, un poco así, pero vamos a saquear a los muertos congelados, ¿vale? Todos vamos a perder uno de cordura, cuidadín, porque tenemos un par de investigadores que están un poco mal de cordura, y vamos a obtener un objeto común o un suministro. Pues venga, vamos ya. Venga, pues todos a pagar uno de cordura. Rex se queda con cuatro, Lily se queda con cuatro... Ojo que Tony se queda con 3, ya sabemos que Tony va un poco flojo de cordura, mientras que Agnes se va a quedar con 5. Vale, hemos pagado todos el 1 de cordura, pues vamos a pillar, ¿sabéis qué? Voy a pillar objetos para todos, venga, objetos comunes para todos. Son las rebajas de Anchorage, amigos. Pues venga, objetos comunes, vamos a robar primero para Rex y a ver qué nos aparece. Pues mirad, para Rex tenemos un cuchillo que nos daría el dado amarillo, perfecto. ¿Qué más tenemos para Lily? Pues una de Ringer del 18 que también nos da el dado amarillo. Recordad que no hay límite de objetos que podemos llevar, ¿vale? Para Tony tenemos unas nudilleras perfectas para él, si me, si me lo preguntáis, que es un dado amarillo. Y finalmente para Agnes vamos a robar un tomo antiguo que también nos da el dado amarillo. Normalmente los objetos únicos nos permiten usar el dado amarillo, ¿de acuerdo? Pues muy bien, ya hemos resuelto la carta de mitos, así que podemos volver a, al tablero principal, digamos, para empezar a resolver eh, los turnos de cada jugador. Re recordemos que primero se resuelve la carta de mitos y luego podemos pasar a jugar nosotros. Bien, pues aquí tenemos las siete aventuras disponibles. La aventura especial, las aventuras boca abajo y las aventuras boca arriba. Y ahora, Rex, que es el primer jugador. Hace su primera fase de movimiento. Recordemos que el turno del jugador empieza con la fase de movimiento, que es moverse opcionalmente de, de una carta a otra carta. ¿vale? En este caso, estamos en el campamento de expedición aquí arriba, nos podríamos mover a la aventura que queramos. Si estamos en una aventura, porque hemos fallado en el turno anterior, nos podemos quedar donde estamos, podemos movernos a otra aventura, podemos movernos al campamento, podemos no movernos, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como estamos empezando, nos convendrá movernos. Pues mira, ¿sabéis qué? Creo que voy a visitar el puesto comercial de Barnet y os diré por qué. Os diré que lo vamos a visitar por lo siguiente. El puesto comercial de Barnett llevaba décadas siendo uno de los establecimientos más conocidos de Fairbanks. El propio Barnett afirma que la ciudad creció en torno a su tienda cuando la gente empezó a buscar oro en las heladas colinas de las afueras. Bueno, ya vemos que aquí hay una fiebre del oro o la hubo como mínimo. Y veis, tiene un efecto de acceso, ¿de acuerdo? Esto significa que cada vez que un investigador entre en esta carta tenemos que resolver el efecto de acceso si empiezas tu turno en esta carta no lo tienes que resolver de acuerdo solo es cuando llegas aquí ahora nos dice cada investigador puede gastar dos trofeos para obtener un objeto común qué pasa ahora mismo no tengo trofeos vale no tengo trofeos así que no puedo obtener el objeto como dice puedes no tengo que hacerlo eh, necesariamente pues no lo hago pues vamos a intentar resolver la aventura del puesto comercial de Barnett que nos daría un trofeo vale pues venga cómo funciona esto ya lo sabéis tenemos dos tareas en este caso son sencillas, ¿vale? Eh, tenemos que sacar investigación de 2, investigación de 4. Vamos a ver si lo logramos con el bueno de, de Rex. Pues venga, aquí tenemos eh, a Rex en, en la tienda. Y atención amigos porque empieza la quina a paladas. Muy bien, dejadme que aparte todo esto. Recordad que en el símbolo arcano, vamos a hacer un repaso rápido, cuando empezamos una aventura tenemos una reserva, a no ser que los dados estén bloqueados, empezamos con una reserva de seis dados verdes que tienen distintos resultados. Investigación, el pergamino, la calavera y el terror, ¿vale? En este caso, voy a poner la carta aquí para que lo veáis, por si no habéis jugado nunca al símbolo arcano os lo explico, ¿vale? Tenemos que resolver estas tareas si no hay una flecha aquí en el orden que queramos, ¿vale? Podría hacer primero esta, luego esta. Entonces, yo ahora es cuando tengo que decidir, o al menos a mí me gusta jugarlo así. La verdad es que las reglas nunca acaban de dejarlo muy claro, ni siquiera las fax. Sí que dicen que solo se pueden usar una vez los dados y tal, pero no dicen si se pueden invocar los dados de colores, ¿de acuerdo? Eh, a, a media aventura. A mí me gusta hacerlo al principio, ¿vale? Entonces, y si yo ahora. Mmm, Viera que tengo pocas posibilidades de pasar esta aventura, podría gastar el cuchillo para añadirme el lado amarillo a las tiradas. Si tuviera otra carta parecida a la que tiene Lily como es la espada encantada, también podría añadir el dado rojo si gastara los dos, o solo el dado rojo si gastara la espada, me entendéis, ¿vale? Entonces podría tirar estos dados que me darían más posibilidades de pasar las aventuras. En este caso, creo que no nos harán falta, ¿vale? Bueno, pues ahora tenemos que tirar los dados y por cada tirada que hagamos tendremos que intentar completar una tarea, ¿de acuerdo? Recordad que a no ser que seas un investigador con un poder especial, solo se puede completar una tarea por tirada o sea si ahora saco dos de investigación y luego saco aquí un 3 y un 3 por ejemplo podría completar realmente las dos pero las reglas solo me dejan completar una así que por ejemplo quizá haría esta de aquí la de 4 me pueden sobrar de acuerdo y luego si vuelvo a tirar los dados y me sale el 2 puedo completar esta y completo la aventura vale si completo la aventura tendré unas recompensas si no la completo Voy a tener unas penalizaciones, ¿vale? Eh, recordemos cómo iba. Lo primero que tengo que hacer es tirar los seis dados. Pues venga, vamos a buscar dos de investigación o cuatro de investigación. Venga, vamos, Rex, que estás maldito pero no tanto. Pues mirad, ahí lo tenemos. Tengo aquí, por ejemplo, dos de investigación y dos de investigación, ¿vale? Tenemos eh, un efecto de terror, dos efectos de terror. Como la aventura no tiene un efecto de terror, esto ahora mismo no hace nada, ¿vale? Las calaveras tampoco hacen nada porque solo nos piden investigación. Y ahora puedo completar eh, o la de dos con un dado. O la de 4 con los dos dados, ¿vale? Recordad que estos dados solo llegan a 3. Puedes juntar dados para completar una misma tarea que te pide más investigación, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser asignar esto aquí, ¿vale? Al de 2. Y ya tenemos la de arriba completada. Y ahora solo tendremos que completar la de 4. Pero en una sola tirada, ¿sabéis qué? Me lo, me lo pienso. Voy a hacer así: completo la de 4, ¿vale? Y ahora tengo que tirar los dados e intentar sacar una de dos. Recordad que si no hubiera sacado ninguna investigación, tengo que retirar un dado y volver a tirar todos los dados que quiera, ¿vale? Eh, perdón, todos los dados que me quedan para intentar completar otra tarea. Ah, eh, si no vamos completando tareas, vamos descartando dados hasta que al final nos quedamos sin dados y no podemos hacer la aventura y es entonces cuando fallamos. Recordad que también no tenemos que llegar al final, nosotros podemos decidir fallar la aventura si queremos y cuando queremos, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer la segunda tirada. Estos dos los aparto, ¿vale? Para que no se me mueva la cosita y recordad que la de 4 la tengo hecha. Vamos a por la de 2. Venga, ¿qué nos dice este, este puesto comercial? Señor Barnett, ¿qué se cuenta? Pues mirad lo que os decía. No hemos sacado ni una investigación, ¿vale? Hemos eh, fallado la tarea, no la podemos completar. Así que yo ahora tengo que continuar descartando un dado. Pues venga, descarto este dado y tiro los tres que me quedan. Hostia, vamos Rex, ¿eh? Que al final resultará que sí que estabas maldito, cabrón. ¿Qué pasa aquí? Bueno, menos mal. Mirad, esto no tiene investigación, pero aquí he sacado los dos investigación que me faltaban para completar esta tarea. Como he completado las dos tareas, completo la aventura. Fantástico. A mí mismo, pues venga, vamos a ver eh, qué pasa con, cuando completamos la aventura. Lo que os decía, tenemos recompensas o penalización. En este caso son recompensas. Podemos elegir o ganar dos suministros o ganar un objeto común. Y luego me quedo esta aventura yo como trofeo, ¿vale? Que, de valor 1. Pues creo que voy a ganar los suministros. Pues venga, vámonos para arriba y vamos a ver cómo se ganan los suministros. Bueno, pues Rex se cobra un par de suministros que por supuesto son para el equipo. Pues venga, subimos a 17. Bien, eh, tener en cuenta que estos suministros luego nos pueden salvar la vida. Así que siempre que podáis ir ganando suministros, intentarlo, ¿vale? Antes no lo he hecho porque me convenía ganar más objetos para todos, pero ahora que ganamos suministros ya estamos en 17 y ya veréis que nos irán bien. Pues venga, volvemos para arriba porque hemos superado la aventura y siguen pasando cositas en el turno de Rex. Bueno, pues nos hemos movido en la fase de movimiento, hemos empezado la fase de resolución, hemos resuelto la aventura, en este caso la hemos superado, la ganamos como trofeo, ¿vale? Venga, la parto aquí, la pongo digamos en una reserva para Rex Murphy, ¿qué pasa? Ahora no tenemos aventura aquí, pues siempre que superemos una aventura nos movemos al campamento de expedición, ¿de acuerdo? Y tenemos que rellenar la aventura, ¿cómo? Pues del mazo, pero colocando ya las cartas boca abajo. Solo empiezan boca arriba estas tres primeras, ¿vale? Y luego iremos viendo ya cómo todo, si vamos completando estas, estará todo boca abajo, siempre excepto la aventura especial. Muy bien, pues tenemos aquí otra carta del centro de Anchorage, que también es verde. La siguiente, recordad que es información pública, tenemos eh, el poblado inuit, que es amarillo, ¿de acuerdo? Y fijaros que eh, por detrás tienen unos efectos que si queremos llegar a esa aventura y darle la vuelta, eh, tendremos que resolver esto. Pero esto ya lo veremos en el siguiente turno. Muy bien, ahora eh, ya hemos hecho esto. Y como nos hemos movido al campamento de expedición, aquí termina la fase de resolución y empezaría la fase del reloj. El turno del jugador es fase de movimiento, fase de resolución y fase de reloj. Y es lo que nos dice aquí eh, la carta del campamento de expedición. Nos dice al comienzo de la fase de reloj, es decir, sería ahora. Eh, de un investigador, este puede pagar el coste indicado para que cualquier investigador de su elección, no él, resuelva uno de los siguientes efectos. Y podemos gastar un trofeo, dos trofeos, tres trofeos, cuatro, cinco o seis, ¿de acuerdo? Por supuesto, cuantos más trofeos ganemos, eh, mejor será el efecto que nos proporcionen. En este caso, solo tenemos un trofeo que es descarta la primera carta del mazo de aventuras. Ahora mismo no me conviene, prefiero ahorrar este trofeo y gastarlo si acaso después. Así que no vamos a hacer nada eh, en el campamento de expedición, no vamos a gastar trofeos ni vamos a hacer nada. Muy bien. Bien, pues el siguiente paso de la fase de reloj es hacer avanzar el reloj 3 horas. Recordad que pasamos de las 12 a las 3 porque ha sido el primer turno. Muy bien. Eh, si os dais cuenta, y sois más o menos duchos en las matemáticas como yo, eh, somos cuatro jugadores, así que en principio cada ronda será una vuelta de reloj completa. ¿vale? Hay efectos que te hacen avanzar el reloj antes de hora, hay efectos que te lo permiten atrasar, ¿vale? Pero digamos que en condiciones normales esto irá avanzando hasta que. Eh, cada ronda nos haga un, un día completo muy bien pues esto acabaría aquí ya el turno de Rex Murphy pues podremos empezar con Lily Chen con su fase de movimiento por supuesto bueno, estas cartas de aquí, no os penséis, están boca arriba, pero no son nada fáciles. Ventisca sobrenatural, delirios claustrofóbicos, empieza la cosa a complicarse un poquito. Lo que me gusta de esta es que la recompensa es que si la pasamos eh, no avanzamos el reloj. Esto nos iría muy bien. Aquí en el símbolo arcano, especialmente en augurios de hielo, si no avanza el reloj es bueno, ¿vale? Pues venga, vamos a mover a Lili, su fase de movimiento, recordad, y nos vamos a mover a esta carta, que no tiene efecto de acceso, así que no tenemos que fijarnos en nada. Lo que sí que tendríamos que hacer es leer un poco de qué van estos delirios, a ver qué está pasando a Lili. Cuando empecé a alucinar con arañas que correteaban por las paredes, supe que era el momento de salir un ratito, con ventisca o sin ella. Hostia, Lili se sale fuera a tomar el aire. Fijaros, tenemos tres tareas que se pueden completar en el orden que queramos y aquí ya nos piden... Eh, eh, Símbolos que no, son, que no son investigación y además nos hacen perder cordura. Fijaros que este efecto de aquí, para pasar esta tarea, además tenemos que perder uno de cordura, ¿vale? Porque tiene unos delirios claustrofóbicos de, del 15. Pues venga, vamos allá. Bandejita de la muerte, delirios claustrofóbicos. Y ahora yo puedo decidir si vamos a usar eh, los dados amarillos o los rojos. Eh, Lili tiene objetos de todos los tipos. No voy, voy a intentar no gastar ninguno, ¿vale? Así que venga, vamos a tirar los dados y a ver qué sucede. Vamos, Lili. Confiamos en ti, a mí Venga, vamos allá. ¿Qué tenemos? Bien, bien. No está mal, no está mal. Tenemos, fijaros, voy a gastar el símbolo de terror y vamos a completar esta tarea de aquí. ¿Bien? Así que esta está completada. Muy bien, acordaos, reservo el dado aquí. Como hemos completado una tarea, no tenemos que descartar dados, ¿vale? Así que los podemos volver a tirar todos. Venga, vamos allá. Necesitamos o uno de pergamino o dos de investigación. Vamos allá, Lili, ¿qué tenemos? Buah. Mirad, el pergamino. El pergamino realmente la podríamos completar ahora, pero recordad que solo podemos completar una tarea por tirada. Así que voy a gastar el pergamino, ¿vale? Y voy a pagar uno de cordura para completar esta tarea, ¿vale? Y ahora tendremos que volver a tirar todos los dados y necesitamos dos de, dos de investigación. Pues vamos allá. Si fallamos, la cordura que hemos pagado la perdemos, ¿eh? Es lo que tiene tener delirios. Vamos allá. Venga, ¿qué tenemos por aquí? Pues mirad, aquí tenemos los dos de investigación que nos faltaban. Muy bien. Hemos completado... Otra aventura, amísima Lili. Pues muy bien, recordemos que tenemos aquí dos recompensas, fijaros. Cuando hay una, una barra así, tenemos que escoger esto o esto. Cuando no hay barra, hacemos las dos cosas. En este caso, te, ganamos un objeto común y no va a avanzar el reloj en la fase de reloj de este turno. ¡Fantástico! Pues venga, Lili gana este trofeo, ¿de acuerdo? Que también era de uno. Y vamos a ganar, por supuesto, un objeto común para Lili. Que probablemente nos dará el dado amarillo, pero eh, bueno, son que luego las otras cartas serán más complicadas. Por supuesto, ganamos un farolillo para ir por estas montañas que con estas ventiscas ne e y nevadas, pues es difícil moverse por ahí. Pues venga, ganamos un farolillo. Y por supuesto, tenemos que volver al campamento de expedición y colocar una nueva aventura boca abajo. Fijaros que ya solo nos queda una aventura boca arriba, ¿vale? La siguiente carta será otra del centro de Anchorage de color verde. Fantástico. Pues oye, no vamos mal, no vamos mal. Eh, esto significa que pasamos a la fase del reloj. Eh, si estamos aquí, podemos gastar trofeos. No voy a hacerlo porque tenemos solo uno. Y ahora tendría que avanzar el reloj. Pero acordaos que parte de la recompensa de esa aventura era que el reloj no avanzaba. ¿De acuerdo? El reloj, perdón, esto se mira así. Estamos en el 3, tendría que avanzar al 6. En este caso, no va a avanzar. Perfecto. Gracias, Lili. Así que podemos pasar directamente al turno de Tony Morgan. Mira, Tony Morgan lo voy a mandar aquí, ¿de acuerdo? En el campamento base, porque esto sí que tiene un efecto que para darle la vuelta a esta aventura tenemos que resolver: que dice, puedes recuperar uno de resistencia o uno de cordura. Ya os digo yo que normalmente no son tan benévolos. Y vamos a hacer, por supuesto, que este señor recupere uno de cordura que lo perdió al inicio del turno. ¿Vale? Pues venga, como llegamos aquí y está la carta boca abajo, le damos la vuelta, la ponemos boca arriba y ojo que tiene un efecto de acceso. Estamos aquí, tenemos que resolverlo. ¿De acuerdo? La canción del invierno. Y nos dice así. Por la mañana encontramos a varios de nuestro grupo fuera con la cabeza vuelta hacia el cielo. Todos se habían asfixiado con la nieve que caía. Madre mía, tío, pero qué carta, tío. Os imagináis, fijaros qué estampa, tío. Todos con la boca abierta y se han asfixiado con la nieve que caía. La estampa es brutal. Hostia, solo una tarea, pero complicadilla, ¿eh? Nos dice: Acceso. Cada investigador debe perder uno de cordura o bien añadir un indicador de tormenta a una aventura. Buah, qué putada, tío. Bueno, esto me irá bien para enseñaros esta nueva, esta nueva mecánica, ¿vale? ¿Cómo va esta mecánica? Fijaros. Voy a decidir no perder esta cordura, ¿vale? Así que vamos a colocar eh, indicadores de tormenta. Los indicadores de tormenta son estas fichitas que en teoría están boca abajo. Yo voy a intentar no mirar cuando las coloque, ¿vale? Y se colocan en las cartas de aventura. En este caso nos dice que cada investigador debe añadir un indicador de tormenta a una aventura. Pues venga, somos cuatro investigadores, pues vamos a colocar. ¿Los podemos colocar todos en la misma aventura o los podemos repartir? Pues venga, yo los voy a repartir, ¿vale? Venga. Fijaros que no miro y cojo solo los que estén... Cojo solo los que estén boca abajo, ¿vale? mira, hago un poco así y unos que se vean boca abajo. Este, por ejemplo, lo voy a colocar aquí. Los intentaré colocar en las que son más fáciles, ¿vale? Aquí. Eh, hay alguna otra verde, eh, no lo sabemos. Venga, esta de acceso tiene. Añade tres indicadores de tormenta a las aventuras. O bien hace avanzar el reloj. Venga, la, lo colocaré aquí y lo colocaré aquí. ¿Vale? Ya hemos colocado, colocado los cuatro eh, perdón, indicadores, de eh, de Esos indicadores de tormenta. Estos indicadores de tormenta. Se resuelven cuando empiezas tu fase de resolución en una carta que tenga indicadores de tormenta, ¿de acuerdo? Así que, en principio, eh, si no vamos allí, no pasa nada, pero si se van acumulando, cuando llegan a cuatro, ¿de acuerdo? cada, cada aventura solo puede tener cuatro indicadores de tormenta. Y cuantos más indicadores se acumulan, peor eh, son las consecuencias. Así que casi que conviene irlos resolviendo de uno en uno, ¿vale? Eh, de hecho, también podría colocarla aquí, porque ahora estamos en fase de movimiento, ¿vale? Todavía no estamos en fase de resolución. Así que si lo colocara aquí, lo tendría que resolver. ¿Sabéis qué? Voy a colocar este de aquí, lo voy a colocar aquí, ¿de acuerdo? No nos dicen que tengan que ser cartas de aventura boca abajo ni nada por el estilo. Así que la coloco aquí. Muy bien. Ahora, como ya hemos resuelto el efecto de acceso, empieza la fase de resolución y nos dice: resuelve todos los indicadores de tormenta de la aventura. Si en la aventura que estás, hay un indicador de tormenta o más. Les das la vuelta a todos y los resuelves. Pues venga, le damos la vuelta y ¿qué nos sucede aquí? Pues fijaros, fantástico. Esto significa que, por supuesto, perdemos uno de cordura. Genial. Pues venga, Tony, el que había ganado lo pierde. Madre mía. Claro, no me extraña después de ver esto, tío, quién no, quién no se queda medio lelo. Bueno, pues ya hemos resuelto el indicador de tormenta. Si hubiera más, tendríamos que hacerlos todos. Pueden haber hasta cuatro, imaginaos. Pues vamos a hacer esta taredita de aquí, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Tony, ¿qué me cuentas? Recordad que su poder es si hay monstruos en la, en la aventura. En este caso no hay, así que vamos a tirar. Voy a colocar la carta así encima de la, de la bandejita de la muerte, así veremos mejor eh, lo que tenemos que hacer. Bueno, necesitamos hacerlo todo de una sola tirada. Fijaros, necesitamos tres resultados, ¿vale? Tenemos un requisito de cordura. Esto es una putada porque Tony va fatal de cordura, por suerte. Fijaros que la, la recompensa nos da una pista, un hechizo y recuperarnos dos de cordura. Tenemos que intentar pasarla como sea. Entonces, este señor tiene nudilleras, tiene lanzallamas, ¿vale? Podríamos intentar añadir cositas por aquí, pero realmente necesitamos tres dados y es relativamente sencilla conseguirla, ¿vale? Así que vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Lo que pasa es que vamos a necesitar muchos dados de golpe. Y entonces veremos quizá otras mecánicas. Vamos a ver, lo intentamos, venga, sin nada. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos mucha investigación, ¿vale? Tenemos mucha investigación. ¿Qué pasa? Ahora mismo no podemos resolver la tarea, ¿vale? Entonces vamos a tener que descartar un dado. Muy bien. Lo descarto. Lo que pasa es que lo que puedo hacer ahora es asegurar un dado, que se dice. ¿Vale? Voy a asegurar un dado. ¿Cómo se asegura un dado? Pues cojo uno de los dados que hay aquí, que me interese, por ejemplo, el de 2 investigación, y lo coloco aquí. Y este dado ya lo tengo para el resto de la aventura, ¿vale? Así que ahora digamos que el 2 ya lo tengo hecho, solo me faltaría buscar el 1 y el horror. Pues venga, vamos allá. Venga, Tony, tío. No nos hagas tragar quina, coño, venga, ¿qué pasa por aquí? Pues mirad, ¡ah, oh, qué putada, tío! ¡Qué putada! No nos, ha, no, no nos ha salido el terror. ¡No nos ha salido el terror! Bueno, pues nada, tengo que descartar un dado y esto ya no lo puedo asegurar, por supuesto. Así que venga, vamos allá. Continuamos. Se complica la cosa, ¿eh? Se complica la cosa. Bueno, bueno, la pasamos. Menos mal. Menos mal. Fijaros. Aquí tengo el terror para aquí. Aquí tengo un 2 que lo puedo gastar en el 1. Por supuesto, no significa que tenga que ser un 1. Significa que tengo que gastar como mínimo 1. Y este 2 de aquí lo puedo colocar aquí. Fijaros que he conseguido la tarea, pero tengo que pagar uno de cordura también, porque es un requisito de la aventura. Pues se queda en 2 el bueno de Tony. ¿Qué pasa? Cosa buena. Pues que vamos a ganar una ficha de pista, que aún no hemos visto cómo funcionan, pero ya os digo yo que son buenas. Pues bueno, una ficha de pista para Tony. Además el señor gana un hechizo, pues venga, un hechizo para nuestro amigo Tony Morgan, que es un cántico de Zoz. Puedes lanzar este hechizo en el turno de cualquier investigador. Nos permite asegurar dos dados. Bien, pues venga, hechizos para Tony. Y además recuperamos dos de Cordura. Fijaros que está el símbolo de Cordura, pero tiene un pequeño plus aquí, un más, una cruz, que significa que suma. Pues venga, ganamos cuatro... Cuatro, perdón dos de cordura para colocarnos en cuatro en nuestro tope otra vez fantástico pues venga por supuesto ganamos esto como trofeo tenemos trofeos a punta para y tony como estaba en una aventura que ya no existe se vuelve al campamento y tendremos que robar una nueva aventura tenemos aquí otra aventura del centro de Anchorage, boca abajo por supuesto, y esto acabaría ya la fase de resolución y empieza la fase de reloj. No voy a gastar trofeos, así que simplemente tenemos que hacer avanzar el reloj del 3 al 6, porque recordemos que Lily no lo había hecho avanzar, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues aquí acabaría el turno de Tony, vamos al turno de Agnes. Pues mirad, de momento vamos a mandar a Agnes al centro de Anchorage, a esta aventura que acabamos de sacar y nos dice puedes gastar dos trofeos para obtener un objeto común no los tenemos así que lo podemos ignorar porque nos dice puedes pues venga le damos la vuelta hay efecto de acceso y estamos en una colección privada fijaros que nos dan dos puntos de trofeo fantástico pero aquí se empieza a complicar la cosa es lo que tiene ir a las aventuras boca abajo se supone y que es fácil vale pero fijaros lo que nos dicen una de los fundadores de Anchorage nos invitó a su casa y su extensa colección nos impresionó tanto como sus conocimientos. Bueno, nos explican cositas, no está nada mal. Acceso. Cada investigador puede gastar dos trofeos para obtener un objeto único. Es una pena porque solo tenemos un trofeo para cada investigador, así que no podemos hacer esto. Fijaros aquí que la recompensa ya es objeto único y habilidad o símbolo arcano. ¿Veis que hay una estrellita aquí? Esto significa que ganamos un símbolo arcano y se lo colocaríamos al primigenio de los 10 que necesitamos para ganar. Esto está muy bien porque normalmente en, en augurios de hielo los símbolos arcanos suelen estar en la etapa 2, ¿vale? Así que conseguir un símbolo arcano en etapa 1 es más raro de lo que podría parecer. Pues venga, no podemos resolver el, el efecto de acceso, ¿vale? Así que vamos a tener que resolver las tareas. Pues venga, vamos allá. Esta nos convendría pasarla sí o sí, ¿eh? Nos convendría pasarla sí o sí. Tenemos dos tareas que se pueden hacer en el orden que queramos. Fijaros que os estoy diciendo esto. Veis que aquí hay como una especie de flecha. Esto significa que primero tenemos que resolver esta y esta. Por eso siempre digo aquí, podemos hacerla en el orden que queramos. En esta de aquí, por ejemplo, en la aventura especial, no podemos hacerlo en el orden que queramos. ¿De acuerdo? Eh, solo por si os preguntabais por qué digo eso todo el rato. Pues venga, vamos a ver. Quizá podríamos gastar algún... Sabéis que, como Agnes es muy leída, va a gastar el tomo antiguo. Voy a gastarlo, más que nada, porque necesito, necesito ese símbolo arcano. Pues venga, gastamos el tomo antiguo, vamos a leer un poquito, y nos podemos añadir el dado amarillo a la reserva. ¿Bien? Muy bien, pues vamos allá, vamos a resolver las, las tareas. Fijaros que aquí, por primera vez en la partida, vemos un símbolo compartido. Aquí nos vale tanto el terror como el pergamino. Cualquiera de los dos nos vale para completar este espacio de esta tarea. Necesitamos tres y terror o pergamino, y dos y pergamino. ¿Vale? Pues venga, vamos allá. ¿Qué dice aquí? Cuando Agnes asegure un dado en uno de sus hechizos, puede cambiar el resultado de dicho dado a un resultado de su elección. Esto es bueno porque tenemos muchos hechizos y podríamos asegurarnos un dadito. El tema que las nieblas de Riley son el único, el único hechizo que nos permite luego descartar al comienzo de tu turno para mirar nada. Después de que cualquier investigador lance los dados, descartar para derrotar a un monstruo. De momento no tenemos monstruos, así que a ver si las nieblas las podemos usar. Vamos allá, ¿qué tenemos? Pues fijaros, tenemos dos de investigación. A ver, tenemos aquí el terror. Tenemos aquí el 3, mirad, aquí tengo un 3 de investigación y un terror y esto nos completa la primera tarea, ¿de acuerdo? La primera la tenemos completada, fantástico. Eso significa que no vamos a descartar absolutamente nada. Fijaros que el dado amarillo nos da aquí hasta 4 de investigación y aquí no hay símbolo de terror, ¿vale? Así que eh, bien, ya tenemos el terror hecho. Aparto esto aquí para que no nos moleste con la tirada. Vamos a por 2 de investigación y un pergamino. Venga. Pergaminito, no me falles. Vamos allá, ¿qué tenemos? Pues mira, pergamino y dos de investigación. Oye, tío, a misimos lo pasamos, ¿vale? Y ni me lo pienso. Vamos a ganar como recompensa un símbolo arcano. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos aquí una fichita de símbolo arcano y la podemos asignar, digamos, a la carta de primigenio y son uno de los diez que necesitamos. Pero aquí nos dice, cuando se añadan uno o más símbolos arcanos a esta carta, como es el caso ahora, nos dice, un investigador pierde dos de resistencia. Si un investigador es devorado por esta capacidad, añade dos fichas de perdición al medidor de perdición en lugar de uno. ¿Vale? Eh, lo que vamos a hacer es añadir esto aquí y ahora vamos a hacer que quién tiene más resistencia, pues Tony va a perder dos de resistencia. Nos dice un investigador, ¿vale? Ser devorado, por, por supuesto, significaría quedarse a cero, ¿vale? Pues venga, ganamos estos trofeitos, que son dos para, para Agnes. Muy bien, Agnes. Y por supuesto, Agnes se queda sin aventura, así que se tiene que volver al campamento de expedición. Y vamos a tener que reponer esta aventura con una nueva en Fairbanks también de color verde, boca abajo que nos dice, puedes gastar un trofeo para recuperar uno de cordura y uno de resistencia y vamos a ver qué nos dan los dos trofeos aquí al inicio de la fase de reloj, dice recupera dos de resistencia o dos de cordura bueno, Agnes está más o menos bien así que no vamos a hacerlo, vale esto me interesaría más para, para alguien como Tony o por supuesto como Lily que está empezando a pillar de lo lindo, muy bien aquí acaba eh, la fase de resolución de, eh, perdón, de de Agnes, perdón, la fase de reloj hemos empezado, no hacemos esto, así que habrá que hacer avanzar el reloj, que por suerte avanza hasta el 9, ¿vale? Muy bien, pues aquí acabaría la ronda, porque ya hemos hecho todos nuestros investigadores, tendríamos que volver con Rex Murphy. Bueno, pues de momento lo voy a dejar aquí. Hemos visto cómo se prepara una partida a augurios de hielo en, con la expedición en Alaska y hemos hecho una ronda completa. Esperaba poder completar los efectos de a medianoche en el primer vídeo para que vierais cómo va, pero quería hacer solo una ronda, ¿vale? Por supuesto, eh, seguramente los efectos de a medianoche se darán en el siguiente turno de Rex cuando tengamos que hacer avanzar el reloj, a no ser que un efecto que podamos hacer nos impida hacerlo o nos permita no hacerlo, mejor dicho, eh, que esto de impedir suena negativo y en este, en este juego es positivo, ¿vale? Bueno, ya habéis visto un poquito cómo va, ya habéis. Que las tormentas y las nieves están empezando a acumularse. De momento ya tenemos uno de 10. Oye, ni tan mal. Sacar un símbolo arcano en la etapa 1 de expedición en Alaska es complicado, más que nada, porque no suele haber muchos. Te lo suelen guardar para la etapa 2. Cuando vas ahí, ya veréis que las recompensas casi siempre o muchas veces son símbolos arcanos. Tampoco nos ha salido ningún encuentro de otros mundos, ninguna aventura de otros mundos, pero bueno, espero que ya, ya las veremos. Hemos visto casi todas las mecánicas y iremos viendo algunas más. Os recordaremos cómo funcionaban las pistas cuando las necesitemos, pero por suerte, de momento, no las hemos necesitado. Pues nada. Lo dejo aquí. Como siempre, os doy las gracias por estar. Al otro lado de la pantalla os mando un abrazo muy fuerte y por favor tener cuidadito que cuando salís mira ya empieza el frío y se nota mirad 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 la nieve las ventiscas empieza a apretar el frío así que hay que tener cuidadito así que cuidaos muchísimo y nos vemos pronto en la continuación de esta partida acá venga hasta luego.